todos, bienvenidos al canal de RFBAE. Bueno, hoy me encuentro a las afueras de Bogotá. Estamos en Yerbabuena. Vamos a hacer una salida que se llama la Montaña del Oso. Aproximadamente Yerbabuena tiene como 4 kilómetros hasta la Talanquera, si no estoy mal, si alguien me corrige. Y hoy vamos a hacer la Montaña del Oso. Son otros 5 kilómetros más, no la conozco, voy con dos amigos que ya fueron adelante. Y bueno, a ver cómo nos va. RFBAE, suscríbase al canal, ya les muestro la ruta. Bueno muchachos, empezamos el ascenso al Alto de Yerbabuena. Acá voy con mis dos compañeros. ¿Qué más, David? ¿Todo bien? Bien, mano, buen día. Vamos a hacer ese ascenso hasta Yerbabuena, Alto del Oso. Voy con José, se los presento. ¿Qué más, José? ¿Todo bien? Buen día, Bueno, vamos a hacer estos duros repechos del Alto de Yerbabuena. Y ya les mostramos la ruta hacia el Alto del Oso. Bueno, comenzando la subida, hay dos repechos duros, como dos, tres curvitas prolongadas. Hay que darle duro al principio, después va mejorando. Por eso en los videos anteriores les comentaba que es buen sitio de entrenamiento. Para los que no lo conozcan, es por toda la autopista norte. Suben el puente de la Caro y a 300 metros giran a la derecha. Y ahí está por un letrero Yerbabuena o vereda Yerbabuena. Bueno, este es el descanso que les comentaba, para que relajen un poco los músculos, se hidraten. Acá es donde usted puede descansar y seguimos con el ascenso. Los últimos metros de coronar Yerbabuena, este pedazo de por acá es otro descanso. Está haciendo un favorable día para la trepada y también para la vista que nos va a regalar la Montaña del Oso. Últimos 400-300 metros y ascenso Yerbabuena. Amigos, allá atrásito viene José y con otro compañero que nos encontramos para subir. Mire, buena Olson, buena. Allá viene José tomando el último ascensito ahí. Y acá coronamos lo que es la parte de Yerbabuena. Buena José, buena. Ahí estamos en la portería, ahí comenzamos el ascenso a la Montaña del Oso. Son como 4 kilómetros, tiene algunos sectores en destapado. Y les voy contando porque tampoco conozco la ruta, me la han comentado mucho. Y bueno, se las quiero mostrar hoy para que también se animen en MTV a hacer esta ruta. Montaña del Oso, dicen que tiene muy bonitos paisajes, entonces vamos a comprobarlo. Y allá derecho, por esta carretera, sigue derecho al Alto de la Virgen, donde baja usted para ir hasta Sopó, hasta la Y, hasta la intersección del Salitre. Y de venía, le dicen el Calvario. Comenzamos el ascenso. Pues hasta el momento está suavecito. Pueden ver el día tan bonito que está haciendo. Thank you.
acabamos y tienen que girar hacia su derecha. Pues hasta el momento veo que es todo descendiendo. No sé si los últimos kilómetros sean en ascenso, pero yo creo que sí. Acá como es pedaleable, unos que un kilómetro, yo creo, kilómetro y medio. Creo que aquí, en este sector, comenzamos el ascenso. Pues yo veo que por pedazos trae columpios y toda en destapada. ¿Cómo vamos? Bien, papá, bien, bien. ¿Qué tal esa montaña del oso? Un poquito exigente, pero vamos. No hemos llegado a lo fuerte, todavía no. Eso, según, esos son pequeños repechos. 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio, yo creo. Lo que veo es que no tiene gran dificultad hasta el momento, la trocha. No, más adelante, esa es una parte muy técnica y se podrá. Cuidado. Listo. Ya los otros dos compañeros están adelante, Adolfo y David. Y bueno, ya les muestro más del trayecto para que se animen a hacer esta bonita ruta. Bueno, acabamos de coronar un repecho muy exigente. Ya viene nuestro compañero David. No la pude subir, me tocó a pie. Pero bueno, conociendo la ruta para hacerla nuevamente y tratar de terminarla. Trepando para el Alto del Oso. Excelente vista, paisajes. Y nada, suscríbase en el canal RF Bike. Seguimos trepando.
resbalé. Ya grabaré arribita, si no nunca subiré. Ya viene José. Dándole duro a esta exigida montaña del oso. Ya casi llegamos, creo yo. Seguimos trepando, ya les muestro. Listo. Montaña del oso coronada. Excelente, ya les muestro las imágenes y los paisajes. ¿Está acá ese? Vamos a ver si nos dejan hacer unas foticos. Está la famosa montaña del oso, acá con José, con Adolfo y David. Estamos en un mirador, nos dejaron pasar. El día muy bacano, despejado apenas para ver el sector. Nueva ruta para que la vean. Oh, qué nota. Primera vez que viene como yo al Alto del Oso. Señor, ¿qué nivel de dificultad vivo en la subida? De 1 a 5, un 4.5. Listo, pero ¿qué? ¿La volvería a hacer? Totalmente, todos los días. Listo, mire, estamos con Adolfito también, él ya ha hecho esta subida varias veces. ¿Cómo la sintió hoy, Adolfo? Chévere, chévere, subida buena. Lo bueno de la subida es que, mire, nos recompensan con estas vistas. Y nada, pues hacerla más seguido. Y los invito para que vengan a la Montaña del Oso. Suscríbanse al canal RFBike Montañeros Bike.